Esta ocasión vamos a retomar un tema que tocamos en un video que subí el día de ayer. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Ahí hay un poco más de contexto sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí en la pestaña de información o en la descripción te lo estaré dejando. En fin, ¿por qué estamos retomando el tema? Pues porque, como ya lo saben, conforme van pasando las horas después de una actualización, se van filtrando más cosas. Ya conoces el contexto, va a haber un recolor para la skin reactiva de la Flatline. Por lo menos hasta el día de ayer no sabíamos fecha ni el cómo se va a obtener este skin. Sin embargo, hoy les traigo, para mí son malas noticias, pero puede que para muchos de ustedes sean buenas noticias. Y es que al parecer este skin se va a desbloquear tal cual como una reliquia. Déjenme explicarles lo que de momento se ha filtrado. Al parecer van a ser un mini evento de colección de las Apex Legends Global Series. Y como ya lo saben, el objetivo de estos eventos de colección es que compres los 24 cosméticos para de cierta manera obtener de forma gratuita, entre comillas, la reliquia o el cosmético que te estén ofreciendo en ese momento. Y así es, como lo estás imaginando. Esta ocasión compras todos los objetos del evento de colección de las ALGS y lo que obtienes es la skin recolor reactiva de la Flatline. Hay dos posibilidades, como lo estarán viendo en pantalla, de momento solo hay 12 skins legendarias para este mini evento de colección entre comillas. Eso quiere decir dos cosas: los otros 12 objetos, como todos los demás eventos, todavía a lo mejor están por ahí escondidos entre los archivos, u otra es que solo sean estos 12 objetos, por lo cual no va a ser tan caro este evento, pero seamos honestos, se trata de EA. Obviamente van a meterle más cosas a este evento para que pagues lo mismo de una reliquia por una skin reactiva. Y obviamente si llegan a hacer esto, aparte de la pestaña de skins prestigio y reliquias, yo creo que sí van a... son capaces de meter una pestaña de skins reactivas y recolores y cosas así que puedes desbloquear con metales de reliquia. Como les dije en mi video anterior, yo la verdad no me quejo, por mí está bien porque de esta manera por lo menos algunos van a poder obtener su skin reactiva que tanto han deseado, porque sí, esta es una de las mejores que han sacado. El problema es que ya se veía venir que ibas a tener que vender un riñón para poder obtenerla. Lo que más duele es que las skins que van a estar para este evento ni siquiera son nuevas, son puros recolores y ya está demostrado que es lo más fácil de hacer. Incluso entre la comunidad se ha comentado que estas se hacen en menos de 20 minutos. ¿Quieren mi consejo? No gasten dinero en estos eventos ni en estas skins. De hecho, esto se siente como una prueba, así que depende mucho de nosotros si esto lo hacen con todas las demás skins reactivas o no. Honestamente, a estas alturas yo ya espero lo peor de EA, hasta o los sprays míticos, no sé. De cierto modo, también así nos están obligando a comprar los próximos pases de batalla, obviamente los anteriores ya no. Pero pongamos en una balanza, pagar aproximadamente $11 por la skin reactiva y otros objetos más que trae el pase de batalla, o pagar más de $100 por una simple skin que ya podríamos haber obtenido con el pase de batalla. Vaya, viniendo de EA me imagino que incluso hasta podrían quitar las skins reactivas de los pases de batalla, pero esperemos que no. Como siempre, ya saben que son libres de dejar su opinión en la caja de comentarios. Yo, personalmente y viendo por la comunidad, pienso que esta jugada honestamente es de las peores que han hecho. Sé que mucha gente quiere esa skin reactiva de la Flatline porque está bonita, pero honestamente no lo vale. Principalmente porque recuerden que un evento de colección cuesta más de $100, entonces bueno, lo dejo a su libre criterio. Familia, esto es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis redes sociales que les dejo aquí abajito en la descripción, principalmente Twitch y mi canal secundario. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.